tema en esta mañana corto: que Jesús sea el centro. No puede haber otro que ocupe el lugar de Jesús. Y óigame, Jesús tiene que ser el centro de tu vida, de tu corazón. Jesús como el centro del individuo. Jesús como el centro del ser humano. Si tú logras tener a Jesús como el centro de tu vida, Jesús podrá también ser el centro de tu familia. Y le digo algo: Jesús es lo más importante, pero también Jesús ha sido también lo más ignorado y lo más olvidado. Iglesias que dicen ser cristianas, pero no tienen la vida de Jesús por ningún lugar. Óigame, la gente no va a cambiar con humanismo. El humanismo no puede cambiar al hombre. Pero Cristo en nosotros es una esperanza gloriosa y sobrenatural. Basta que alguien se consiga con Jesús para que su vida dé un vuelco, para que su vida cambie para siempre. Yo no puedo decirle, engañarle a usted y decirle: si usted viene a la iglesia todos los días, usted será un buen cristiano. Usted será un buen cristiano en la medida que usted le permite a Cristo que habite dentro de usted. Hechos 4:11 nos habla de lo que es el verdadero cristianismo. Cristianismo no es observar normas, no es obedecer normas. Cristianismo significa la vida de Cristo dentro de nosotros. Dice: este Jesús es la piedra reprobada, desechada o despreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Le explico: ha venido a ser la piedra más importante de toda la edificación. Todo lo que se edifica sin Jesús caerá, se derrumbará. Basta que tú saques a Jesús de tu vida para que tu vida se derrumbe día a día y empiece a despedazarse y a desboronarse lentamente. Jesús dijo: es cuestión de tiempo para que esta religión seca y sin vida se caiga, porque todo lo que yo no sostengo se va a caer. Y quiero decirle algo, iglesia, óigame: el sistema religioso sin Jesús y sin vida están temblando en este momento, porque viene un derrumbe. Viene un derrumbe de todo lo que no tiene Jesús. Y óigame lo que yo le estoy diciendo, anote esto en alguna libreta: pero solamente podrá quedar en pie lo que tenga como fundamento a Jesús. Necesitamos tener a Jesús revelado en nuestros corazones. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están y tienen la revelación de Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o los que no se dejan dar forma por la carne, sino los que se están dejando dar forma por el Espíritu. Levánteme la mano, ¿cuántos andan en la carne hoy aquí? Si usted anda en el Espíritu, no lo veo. Se está desapareciendo. Casi le veo los dientes, pero muy lejos. Óigame, ¿quién anda hoy en la carne? ¿Quién se trajo su carne a la iglesia? No la dejó en la casa. Entonces, una cosa es que usted ande, camine, pero no se deje dar forma por su carne. Óigame, los que no andan conforme, los que no se dejan dar forma por esa carne, sino conforme. O sea, tu espíritu tiene que darle forma a tu carne, y no tu carne darle forma a tu espíritu. Y es lo más terrible, el golpe más duro en la cabeza de Satanás. Se le dio cuando Cristo venció y triunfó sobre él en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque fue un
totumazo duro y que le dejó un cacho en la cabeza o un chichote en la cabeza. Dice que lo aplastó en la cabeza, le dio durísimo en la cabeza y todavía está aturdido del golpe que se le dio. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque ahora, cuando el Padre te ve a ti, no ve tu pecado, no ve tu debilidad, ve la sangre de Cristo sobre ti, que te va limpiando, que te va cada día santificando y va haciendo una obra en tu vida que va siendo perfeccionada cada momento. Puedes pararte y decirle: diablo, lero, lero, no puedes juzgarme, no puedes condenarme, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si soy débil, tengo debilidades. ¿Que fallo? Claro que sí. Pero hay algo, diablo, que no sabes. Y es que Jesús murió por mí en una cruz. Y esa sangre todavía tiene vigencia. Y esa sangre me limpia. Y un día seré lo que Dios quiere que yo sea para Él. Oh, aleluya. Alguien puede levantar sus manos. Porque lo único que puede salvar al hombre de pecado es la sangre de Cristo. Óigame, el hombre no se va a apartar del pecado porque usted le enseñe cuatro principios, cuatro puntos o cuatro doctrinas. No, el hombre va a querer seguir pecando. Pero la única forma que el hombre sea libre del pecado es que conozca al que venció el pecado en la cruz. Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte. Y óigame, el único antídoto, el único ingrediente que puede limpiar el pecado más oscuro se llama la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado. En la medida que predicamos a Jesús, la gente solita se va a apartar del pecado. Sin necesidad de que usted le diga: no hagas, no mires, no toques. No, usted no tiene que decirle esto a la gente. La gente, cuando conoce a Jesús, la gente por esta naturaleza de Jesús no va a querer seguir pecando. La gente se aparta del pecado porque fue trasladado de las tinieblas a la luz.